livianito para ir aflojando un poco con el volumen, que comenzamos muy fuerte, no quiero que se queden sordos. Ah, ¿queremos que se queden sordos? Sí, entonces vamos a tocar más fuerte todavía un tema de los Beatles, de una versión nuestra. Ellos son los Austin, el baterista es Coco Romero, pero me dejó este lugar a mí para que pudiera divertirme un rato. It's been a que data del año 1968. Yo no sé si es conocido, sí sé que es muy viejo y que nada, que los muchachos tocan una muy linda versión que yo voy a estropear con mucho cariño para todos ustedes. El tema es de una banda que se llamó The Box Tops, de uno de esos músicos que podrían haber estado en room service, como esos músicos a los que no les dan el reconocimiento que se merecen. El cantante se llama Alex Chilton y como me gustaba mucho lo pensé para producir, pero en realidad no era un capítulo que le interesara a nadie más que a mí. Así que vamos a tocar The Letter para todos ustedes. Take the fossil train.
Bueno, si hay alguien en la sala que guste de la música negra, seguramente nos va a odiar por destruir este clásico de Ray Charles.
Gracias a todos por resistir. Vamos a hacer un tema de fines de los años 60, un tema que se bailaba mucho en Buenos Aires, no sé si aquí en Arequipa se bailó, era de una banda holandesa. Iba a decir que era de una vaca holandesa, pero yo sepa, las vacas no componen canciones. Aunque el rock ha dado a algunos tipos que cantan como perros. Out.
ya está muy entusiasmado con la música. Vamos a hacer un tema disco, pero voy a cambiar de palillo. Bueno, no me parece gustarle las canciones, así que vamos a hacer este tema, que es un tema disco encubierto, en realidad es un tema de Kiss, dicho ritmo disco, pero nuestra versión sobre cualquier otra cosa. Vamos a hacer. Gracias.
Bueno, se vienen los dos últimos temas. Gracias por resistir, gracias por estar, gracias por venir. Un placer estar de vuelta en su ciudad. No me voy a olvidar nunca de este maravilloso paisaje de Wisconsin. Perdón, Arequipa. Vamos a tocar un clásico que cuenta una historia que después se hizo desafortunadamente realidad en Argentina. Una historia que tiene que ver con un tipo que tiró una bengala dentro de un local y el local se prendió fuego. Claro, en Suiza estaban un poco organizados y lograron que ese local se prendiera fuego, pero no muriera nadie. En Argentina, desafortunadamente, eso sucedió porque alguien con una bengala le prendió fuego al lugar y murieron 200 personas. Espero que nunca más se repita y espero que ustedes disfruten de esa versión del clásico de Deep Purple del año 72. We'll be right back.
Cristian, gracias por resistir. Espero los podamos ver y que no me deporten mañana. Hasta pronto, gracias al equipo. Estos son los Austin y este es el último tema, el tema que es de algún modo el abuelito del rock and roll. Es el tema que todo rockero tiene que saber tocar, si no, no se merece entrar al club. Gracias por estar presentes, muy amables. Fetiche. Soda. Cuando era muy chico en las radios de Buenos Aires. Vamos. Thank you.
gracias.